Bueno, en este tercer video les voy a decir la otra pieza fundamental que necesitamos para empezar nuestro negocio de sublimación. En este caso es una plancha termoestampadora o sublimadora, como la llaman acá en Colombia. Estas planchas normalmente en un principio fueron diseñadas para trabajar lo que era la serigrafía y curar las tintas de serigrafía, pero posteriormente pues vino la era de la sublimación y realmente han sido una pieza importante, un eslabón importante en todo lo que es la sublimación. Se podría decir que es una pieza principal. Sin ella es muy difícil lograr un buen trabajo. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de conseguir una máquina de estas? Bueno, como pueden ver, mi máquina ya está un poco vieja. Lo primero que tenemos que mirar es el área. Nosotros tenemos que tener en cuenta el área que vamos a utilizar. Si nuestra impresora es una impresora A4 o carta, pues lo ideal es que el área de la máquina no sea muy grande, que cubra esa zona, ¿cierto? Pero si nuestra impresora es una tabloide o tenemos un proyecto de conseguir una máquina, una impresora tabloide a un corto, mediano, largo plazo, lo ideal es conseguir de una vez una plancha que sea lo suficientemente grande para que caiga o para que quepa mejor nuestra prenda, ¿sí? Y nuestro dibujo en ella. En este caso yo tengo varias máquinas de estas, pero esta en particular es de 60 centímetros, 60 de aquí a acá por 40 de acá. Un tabloide tiene aproximadamente 29 por 42 centímetros, o hay impresoras Epson que manejan el A3+, que es de 33 centímetros hasta 3 metros de largo, ¿cierto? Normalmente 33 centímetros por 48 es un A3+, entonces nos cabría perfectamente en esta plancha. Si yo compro una plancha de 40 por 40 y tengo una impresora tabloide, pienso comprar una impresora tabloide, vamos a tener un serio problema porque no nos va a caber allí nuestra impresión, va a quedar por fuera. Mucha gente dice, ah, pero entonces yo la uno, le doy dos planchadas. No, lo ideal es que quepa para dar un solo planchazo, ¿sí? Que sea parejo en toda la superficie que vamos a sublimar para así poder obtener una impresión de calidad. ¿Listo? Entonces, muy importante. Otra cosa, antes de que se me olvide, me preguntan, ¿qué tal son las máquinas 8 en 1? Bueno, yo no quiero hablar mal de nadie ni en ningún productor de planchas o fabricante, no. Simple y llanamente, las máquinas 8 en 1 no las recomiendo mucho porque normalmente el estar cambiando la parte de las resistencias, que para la de los vasos, que para la de las gorras, que para la de esta normal, que para la de los platos, va a tener un desgaste mayor y se va a dañar. Aparte de que estas máquinas de por sí vienen diseñadas para un trabajo de uso liviano, o sea, no para un trabajo de uso pesado o muy continuo. Entonces yo siempre recomiendo a todas las personas que vienen acá a mi negocio, que me piden ayuda, que me piden algo de información, tratar de conseguir una máquina para cada cosa. La plancha para las camisetas o para las partes que sean planas. Aquí pueden sublimar MDF, metales, baldosas o azulejos, como lo llaman en otras partes. Conseguir la de los vasos, la de los mugs, la de las tazas, como se llaman en algunas partes, la de las gorras, la de los platos, bueno, así sucesivamente para cada tipo de cosas.